El alcalde de nuestra ciudad recibió en su despacho una delegación del Comité para la Reconstrucción y una comisión del Banco Europeo de Inversión, BEI. En conjunto realizaron un recorrido por los lugares donde se consolidaría cada uno de estos proyectos, los mismos que serían verificados por los técnicos respectivos. Están representantes del Banco Europeo, el BEI, el cual pues financia algunos proyectos con recursos internacionales a través del Comité de la Reconstrucción. Entonces, los técnicos nos han visitado con el objetivo de palpar la realidad de estos proyectos y también de darle esa ejecución y ese apoyo técnico para que no tengan ningún inconveniente en su aprobación. Agua potable, alcantarillado, cuerpo de bomberos y muelle son los proyectos que la alcaldía de nuestro cantón presentó hace varios meses y que hoy se realiza su verificación. La finalidad de nuestra visita es de hacer una revisión primeramente de los proyectos que se encuentran en ejecución y que presenten alguna dificultad pues, en el proceso constructivo. Y la segunda parte pues, es de hacer una revisión de los proyectos que están en la fase de elaboración y que precisamente necesiten de nosotros un impulso para poder concluir su proyecto. Hemos estado inclusive haciendo una inspección en el muelle histórico. Pensamos que ya el muelle ha cumplido su vida útil y es necesario hacer un diseño de un muelle ya mucho más grande, más moderno, que preste todas las facilidades acorde pues, a las nuevas tecnologías. Estamos en este momento en el terreno que está destinado para construir la unidad bomberil tipo O, que asimismo ya ha sido un compromiso para todos los cantones para poder tener una unidad que sirva de respuesta para evitar y poder atender las emergencias. Trabajamos por el San Lorenzo del futuro. Glenn Arroyo, alcalde.